Néstor Humberto Martínez, como fue el que llamó, porque Nacho le contesta, aló, sí, doctor, ¿cómo ha estado? ¿Me saldría el número oculto o...? No, ay, no, no, ahí sí. No, no, o NHM. NHM. Sí, sí, doctor, ¿qué? ¿Para qué sirvo? Y el señor Néstor Humberto Martínez le ha dicho, ¿cuánto es que es la deuda entonces? A ver, ¿cuánto le debemos a usted, hermano? Como en la tienda, ¿cuánto es que le debo, vecino? ¿Cómo es el arreglo? A ver. ¿Cuánto es el golpe? Dígame usted cuánto es que es esa película. Entonces, Óscar Ignacio Martán le dice, bueno, espéreme y yo hago en esta llamada un contacto con mi abogado, con el que maneja toda la cuestión. Bien. Y ya sagaz, él es el que maneja inteligente, todo. Sagaz e inteligente. Ellos ya tienen todo claro. Hacen la llamada con el susodicho, pues la liquidación es tanto, tanto. Y empiezan a hablar, pero es que este... ¿Sabe usted con qué TRM se hace esa liquidación o no? Es que eso es lo que empezaron a hablar. Es que esto es con qué, con pesos, con dólares, cómo es que es la película, el dólar, el cambio, ¿cuándo? El de hace 10 años, el de hace 5 años, en el 2014 cuando se hizo esa operación, o de ahora porque han cambiado. Y están en eso. ¿El tono de la conversación ha sido bueno? Amable. ¿Ha sido amigable? Cordial. Cuando usted lo llama y le dice, ¿cuánto le debo yo? No, le toca... ¿Usted ya qué está diciendo? Con buenos modales. Pero uno puede arrancar con buenos modales, la respuesta no necesariamente sea en el mismo tono. No, por eso hago las preguntas. No, pero están negociando, están hablando y lo más seguro es que el tema se desbloquee en las próximas horas. Qué bueno. No es un tema fácil, porque repito, el uno dice que en pesos o en dólares, el otro que los dólares entonces de hace 6 años, o sea, hace 7 años cuando se hizo la operación, o ahora... entonces el uno le dice, pero es que no se puede hacer la conversión porque entre colombianos, o sea, están en todo ese merequetengue. Ajá. Que eso es un merequetengue. ¿Esto era de 2000 qué? ¿Cuándo 2014, arrancó? Creo. 2014. Eso está en un merequetengue, o sea, están en el merequetengue que no es sencillo, pero ya Nacional ha llamado al señor Martán a decirle, hermano, pues, ¿cuánto es que le debo yo?